one behind me. Something's wrong with the Gita fuel. Use the boost to take. Hey, ¿qué diablos? ¡Salven a Falco! I could use some help here, Fox. No manches, no lo voy a ayudar. Fuck. Mures bombas, no sé nada. Le aventé tres bombas y ninguna pudo ayudar a Falco. ¿Qué onda con eso? Clippy, get back here! Clippy, walk out! Both be on your tail! Whoa! Help me! Thanks, Fox! I thought they had me. Great job, man. We're entering Corneria City now. This is horrible. Everybody stay alert! Sleepy no es muy hábil, ¿no? El peor de todos. I'll take this. Get the one behind me. Something's wrong with the Gita fuel. Ahí está, perros. I guess I should be thankful. Ahora sí, ahora que salvamos a Falco, tenemos que navegar a través de unos como. ¿Cómo se llama? Unos arcos de roca, ahorita van a ver. Y si navegamos por todos, Falco nos va a llevar a la locación del verdadero jefe de esta misión. Ahorita van a ver las diferencias. Así es, las misiones tienen diferentes rutas. Sígueme, Fox, dice. Falco, where you going? Pesado de calabacitas. I found the target. Try to keep up. Encontré el objetivo. Trata de seguirme. Ok, ¿ya vieron? Ahora fuimos por la cascada. Time for a little payback. Ahora por un poco de venganza, dice él. Gotcha. Ahora sí, el verdadero jefe. Someone wants to play. Ah, alguien quiere jugar. Incoming enemy from the rear. Drop altitudes. El enemigo viene desde atrás. Bajen la altitud. Enemy shield analyzed. Escudo enemigo analizado. Deploy all units. Charge. I've got a present for you. That's it, spot! That's it! Aim for the open spot! Yeah! It's working! Muere, maldito! Who are you guys? ¿Quiénes son ustedes? We're Star Fox. Somos Star Fox. You'll never defeat Andros. Jamás derrotarán a Andros. Chan chan chan. Ahora sí. We're heading out. All aircraft report. You did it. I was worried for a moment. You're becoming more like your father. I'm fine. You okay over there, Fox?
bien hecho, chicos. Ahora fíjense en el mapa. Ahora vamos al sector Y. Y como podrán ver, la línea que lleva hasta allá es roja, quiere decir que es el camino difícil. Ahora, podemos ir al planeta azul, que se llama Aqua, o podemos ir al planeta ese café de medio, que no me acuerdo cómo se llama, para intentar hacer el camino, entre comillas, difícil y... difícil y en medio, ¿no? Más o menos. Dificultad media, pues. El problema es que no podemos hacer los tres del medio de un solo jalón. Por ejemplo, ahorita haría este de la misión que les digo, el de Planeta Café, y creo que eso me llevaría inmediatamente a Aquas o al que está enfrente, no me acuerdo, pero sé que de ese no puedo ir hacia el rojo del medio. Para ir al rojo del medio tengo que ir al café de hace rato, digo al gris de hace rato, donde sale Star Wolf por primera vez. Bueno, solamente les digo que esa misión café, ese planeta de café que podemos ir ahorita, es fácil de mis misiones favoritas, junto con el sector Z, que está más adelante. Uf, ¡mua! Best of the best. Ok, vamos a intentar entonces ir al planeta café. Fox, estamos bajo ataque. Ayúdanos aquí afuera. Voy de camino. Good luck. Ahí les vamos, perros. Let's back up the squadron. Somebody's gonna pay for all this. ¿Quién va a pagar por todo esto? Don't let any of them through. Something's wrong. I don't see anything. Oh. Surprise attack! Coming from above! Hold them! They're trying to get through! Good God! Keep up the pace! The enemy is coming from behind. Mi amigo viene por detrás. No vence misiles. Take care of everything below. Me encargaré de todo abajo. Entonces a nosotros nos toca encima. Aha! Thought you could hide from me, eh? Escaping? I don't think so. Hey! Leave me alone! Latino. Sí, gracias, espero que sí me quede rico. Ah, yo digo que sí. Take him down with one shot. A ver, ahí va. We're gonna break through that fleet. Vamos a atravesar esta fortaleza. Digo, esa flota. Come on, a better pilot.
Aguánteme, esos le estoy disparando. Location confirmed. Sending to pipe. Something's up ahead. Looks different. Algo está adelante, luce diferente. All range mode. Ya se armaron los balazos. Enemy field analyzed. Gee, quit moving around. Hey, what's the big idea? Good job. Keep up the good work. Don't party just yet. No festejen aún. It's time to try our new weapon. Hora de probar nuestra nueva arma. I'm coming for you. ¿No está? What's wrong? Is that it? ¿Qué pasa? ¿Esto es todo? ¿Dónde está? ¿No lo veo? Ah, listo. Barrio 666, bienvenido. Llegaste para ver la campaña, así es. ¿La completé o la terminé? Accomplish, ok. Entonces, lo logramos, o sea, hicimos el camino correcto, lo cual no debía haber pasado. Pero no se preocupen, ahorita yo cambio de misión. Pararán, pararán, pararán. Papi pum, pirulirulitu. Bien. Ahora, eso no es lo que queremos hacer, ya que lamentablemente de Aquas no podemos ir a Solaris, que es el rojo. Entonces vamos a cambiar de ruta. Vamos a la amarilla. De la amarilla podemos ir hacia Solaris. No estoy seguro si eso es que lo logramos, lo hicimos bien. Yo voy a asumir que sí. Si nos equivocamos, entonces vamos a ir a Sector Z. Entonces me voy a equivocar para ir al sector Z y de ahí ir al planeta ese como que gris que está en medio, creo que se llama Macbeth. Así hacemos dos planetas del medio de un tirón. Entonces voy a ir a este que sigue, Katina, no me acuerdo cómo se llama, pero esta que sigue ahorita es una de mis misiones favoritas porque es como el día de la independencia. Ahorita van a ver por qué. Y además de que hay un montón de enemigos y se siente como una verdadera batalla. Y aparte, como dice Barrio 666, sale Bill. Espera, ¿quieres ir al sector Z? Tienes que cruzar desde el sector X. No quiero ir al sector Z. No quiero hacer la ruta secreta. Quiero hacer los tres planetas del medio, que es Katina, Solaris y Macbeth. Porque la ruta fácil ya la hicimos, la completamos hace rato, de hecho, en esta misma transmisión. Entonces, primero haré Katina, o este como se llame. Iré al sector Z y de ahí me voy a ir a Macbeth. Y de Macbeth, no sé. Luego voy a iniciar otra vez el juego. Voy a ir al que tiene una medalla, donde encontramos a Star Wolf por primera vez, para poder ir a Solaris. Ok. Katina. Katina is battling the enemy. Will you help Katina him out? Está peleando contra el enemigo. ¿Podrán ayudarles? General. Afirmativo, general. Y dice, vale, suena interesante. Hang on, guys. Miren, help Bill, es una ardilla y es cool. Es compañero de Fox, de la academia, si no me equivoco.
box. You made it. Ahora que hay que tener cuidado, porque los amigos están combinados con los enemigos y es un poco difícil distinguir quién es quién. En especial porque todos son igual de débiles. Exacto, Sleepy. Ok. Entonces, esta es la misión de... del Día de la Independencia. Ups. Try shooting the bad guys, Fox. Perdón, está difícil, todos son iguales. You're not getting away that easy. Enemy mothership approaching. Se llama la nave madriza. Nodriza, o como quiera que se diga. Scratch one boat. Bulldog in. Don't let anything through. Unidad Bulldog, no dejen que nada se escape, pues. Ok, ¿y si creían que estos son muchos enemigos? Esperen un poco más. Bulldog in. Don't let anything through. ¡Uah! La nave madriza. Qué estúpido. Bueno, ahí viene la nave esa, la mamá. Ok, entonces. Ahora sí, vean cuántos enemigos hay. Ah, sí, tenemos que dispararle a las escotillas que hay en el centro de la nave. The hatches are open. Esas escotillas hay que derribarlas. Location confirmed. Sending supplies. Oh shit, eso no es lo que quería hacer. Husky unit, cover the bay. Woo! Ojalá hubiera un juego así aún más chido. O sea, no sé. Bulldog in. Don't let anything through. Knock it off. The hatches are open. Aguanta bien. Vete, me doy la vuelta. Time for a little payback. Man, there's just no end to these guys. There's one down. The hatches are open. Okay, yeah, wait. Time for a little payback. Okay, si destruimos las escotillas, some sort of energy reaction. La nave madriza se preparará para hacer un ataque. Si no lo detenemos a tiempo, fallamos la misión. Si lo logramos, pues completamos la misión correctamente. Pero ahorita queremos fallar para poder ir al sector Z y luego ir a Macbeth. Entonces no le voy a hacer nada. Tenemos que dispararle a esta cosa de ahí, pero no lo voy a hacer. There's not much time left. Hurry! Oh shit! Hurry up! Take out that core. Oh no. Ahora vamos a ver por qué digo que me recuerda el Día de la Independencia. No solamente por la forma de la nave y la batalla que se está desenvolviendo, sino por esto también. Fox, get out of here now. Fox, sal de aquí ahora. All aircraft breakaway.
Sonia Álvarez, me tengo que ir, espero volver a tiempo, pero no sé, jajaja, yo no pude vivir mi condición. Espero que sí pueda regresar. Oh, shit. La canción de la derrota. Dang. ¡Demonios! Don't get you down, Fox. No te preocupes, Fox. Se perdieron muchos hombres buenos en esa batalla. Hombres y mujeres también. Animales. Teque teque tintan, tiran, tira tira tú. Ok, entonces ya no podemos ir a Aquas, sino que nos vamos a Solaris. Y del sector X nos vamos a ir a Macbeth. Para esto hay que evitar que el robot le pegue a Sleepy como hace rato lo hizo. Mystery of the Space Base. Let's take out that weapon, boy. Let's have a little fun. Stay alert. Knock it off, Fox. Uf, this is Sleepy. Sleepy está inmensillo. He's quick! Be careful! Enemy troops behind you! Man, fast! We're getting close to the base! No, no te vayas! Ah, sí, se fue. ¡No, las minas! Está muy difícil atinarle a las minas. Siento que el juego está muy oscuro, no sé ustedes. It's all gone. What the heck is that? They're on me. I'm getting careless. Sleepy, digo Peppy. Thanks, Fox. Gracias, Fox. De nada, amigo burro. Es un burro, ¿no? Digo, es un conejo. I'll attack from the outside. Ataque desde afuera. Interceptor system dead ahead. Confirmed. Sending supplies. No. I'm going ahead. Back me up, Buck. Knock it off, Buck. Guys, Pippi. So this is the secret weapon. I think it's just a lesson. Destroy. Enemy field analyzed.
I will terminate all enemies. You are an enemy. Where is oh, he? Diablos, esperen, esperen. Listo, ya. A ver. Sí, ya me están escuchando, ¿verdad? Ok. Creator. What's he saying? Huh? What? That view is clear. Destroy. Destroy. Destroy what? He's crazy. I must be complete. Listo. Ahora sí, no es como hace rato que Sleepy se fue al diablo. I'm fine, I'm fine. Estoy bien, estoy bien. I've taken a few hits, but I'm okay. Recibimos cuantos golpes, pero estoy bien. You worry about your own hide. Preocúpate por ti mismo. Falco es un dere. Donde Blanco dice, yay. Ahora vamos a Macbeth. Pero al igual que en Titania, la misión en la que rescatamos a Sleepy, vamos a tener que usar el Landmaster. Marielba, digo, Ivana, bienvenida. Vamos a Macbeth, entonces. De Macbeth, la misión es golpear unas cuantas estaciones que están por ahí. En la misión van a ver cuáles. Y si golpeamos 7 de esas cosas, o switches, o interruptores, como quieran ver, nos vamos al que no es el satélite, pero que sí parece un satélite. Si no los activamos todos, entonces nos vamos al satélite de la ruta pasada, que es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a Macbeth. So you're going to attack the enemy base? Así que vas a atacar la base enemiga. Gran idea, Fox. It'll be a piece of cake, General. Será pastel comido. Pan comido, perdón. Ahí les va. Landmaster. I spot the train. I'm taking it out. Here come the little hyenas now. ¿Cómo se conocieron y hicieron compañeros? No me sé esa historia. Entonces, a ver, platícala. They're not taking me serious. Here they come. Hey, this. Just shoot it, Bob. Hey, Einstein, I'm on your side. Knock it off, Bob. Es primero la nave madriza, ahora el pastel comido. Es que estoy hablando en Spanglish, es difícil. Es difícil recordar las palabras correctas. Incoming. Esa cosa. Bueno, olvídalo. Llegué muy tarde.
right behind me. Más o menos. I guess I should be thankful. Buena, Landmaster. Sigamos a las cosas en las que tenemos que activar. Tenemos que dispararle a 8 switches. Aquí están. 1 2, pero voy a ignorar eso, porque pues queremos ir al satélite, pues feo. Oh, no alcancé a contestarle a Rob. Deja recuerdo cronológicamente la historia. Oh shit. Oh no no no. Fuck. Step on again. Okay. No pudimos detener las estas de gas. Pero está bien, porque esto es parte del plan. Listo, disculpen. Hey, I've got my hands full up here. Dios, alteraron a mis perritos. Ahora acá no guardan silencio. Fuck. Lo siento. Estás mejorando, Fox. Falco es el más cool. Llegaste muy tarde, más o menos ya había contestado. Entonces vamos al satélite de Venom.
y vamos a poder pelear con Star Wolf completo. Dice Dama de Blanco, no hay problema, ahorita estoy sola, así que no hay bebés que se asusten. Muy bien. Aishil dice, ¿qué animal es Pepe? No le encuentro forma de nada. Es un conejo. Aunque yo decía de pequeño que era un burro. Pero es un conejo. Hey Einstein, I'm on your side. Aim for the six energy towers. I'll cover you, Fox. Time for a little payback. Your carcass is mine. Hey, listo. The force field is disappearing. ¿Cómo de fuerza desaparece? ¿Era un burro? No, no es un burro, es este... es un conejo. Hasta donde yo sé. ¡Oh, shit, ahí voy! ¿Dónde estás? Ahí está. Playtime is over. Oh yeah, ahora sí vamos a darles con todo. I think I'll torture you for a while. Daddy screamed real good. Ah, hijo de perra, mira. Pigma. Sorry you crossed us. Pigma sin duda es de los más despreciables de Star Wolf. Star Wolf. Ahí está, íralo. Vamos a matar a ese primero. My beautiful big boy. Good, I see the enemy core. I am the great Leon. Get to the pond, Froggy. Hey, Einstein, oh, shit, I'm on your side. Woo! That was too close. You're not as tough as I thought. You're not getting away that easy. Destroy the satellite core! Ahí voy, voy. You'll be seeing your dad soon, Fox. What the heck? Así es. What the heck? ¿Cómo estás, Wolf? Fox, get this guy off me. ¿Dónde está Wolf? I can't move. Location confirmed. Voy, voy. Shit, aguanten. I got one. You're not getting away that easy. Ahí está. Yo de niño decía que ese satélite parecía un árbol de Navidad. Dice Barrios, perdóname la redacción, traté de recordar más, pero tiene tiempo que leí los cómics. Venom, here we come. Venom, aquí vamos. Y en efecto, vamos otra vez a Venom. We're not done yet. Time to show the monkeys who's boss.
They're everywhere! These guys just keep coming! Ay, perdón, Falco. Don't go dying on me. No te me vayas a morir, dice básicamente. Please help. You'll be sorry, punk. Ok, para darle un poco de variedad, esta vez no nos iremos en el camino de Falco. Vamos a ir a Pepe. Ok, ahora vamos con Pepe. ¿Ahora para dónde? A la derecha. Oh, shit. Incoming. Más a la derecha aún. Oh, kamikazes. Oh, shit. Location confirmed. Sending supply. I've got the rat. Vamos con Pepe otra vez. Watch out, Hawk. Hey, alguien acaba de llegar, pero no puedo ver quién es. Su nombre está en azul. Y... ¡shit! ¿Qué es esto? ¿Qué son estos cubos? Creo que nunca me he visto por aquí, está difícil. Voy. ¿Quién es? ¡Morgan! ¿Qué tal? Bienvenido. No, esto trae recuerdos de tu padre. That temple gives me the creep. What's going on? He's running away. Stay alert. Don't get too close, Spock. Oh, shit! Data analysis complete! Here it comes! You're not leaving yet! Oh, damn! Voy a morir! ¡Tu perro ya deja de correr! Shit. Ah, esos pilares. That temple could be the creep. Maldita sea. Tenemos el láser verde, chafa. De modo. Ok, ya tenemos un poco más de daño. Hola, perdón. ¿Qué? A los que no se los ve ando comiendo. Ok, no te apures. Data analysis complete. Here it comes. Never give up! Let's go instinct!
them! Listo, ahora sí. Mark, are you okay? I'll go it alone from here. Iré solo desde aquí. Joker, te la voy a comer. Ok, nos vemos. Tino a la mano, está difícil. Horrible este Andrew, está bien feo. Oh shit, olvidé que hacía eso. Todo por estar leyendo el celular. Ahí está. Pero si comparte la transmisión puede que llegue más gente, incluido ella. ¿Va a haber una película del Silbón? Apenas me estoy enterando. O si no lo saben, el Silbón es una leyenda de Sudamérica. Me sorprende mucho. ¡Ey, Barrios! Muchísimas gracias. ¿Por qué no juegas con Fox Pride? Están jugando con Fox todo el tiempo, no sé a qué te refieres. Hoy es domingo, ¿verdad? No, hoy es sábado.
Ojalá pudiera brincarme los créditos. Michelle pregunta, ¿estás enfermo o no? Solo tosí. ¿No estás jugando con Pepe hace un momento? No, para nada. ¿Es domingo? Yo juraba y perjuraba que era sábado. What the fuck. Bueno, creo que eso es bueno porque podré ver Shingeki no Kyojin. Estaba esperando así de que esa serie se me había olvidado que sale los domingos. Bueno, al menos yo me espero los domingos. Sí, tengo que verla. In your death. María Elba dice, qué lástima que nadie no ha venido directo, al parecer no debe estar ocupado. Sí, tal vez. Ya se acaban las vacaciones. Ishield dice, entonces no puedes jugar con otro personaje que no sea Fox. En la campaña no, pero en el multijugador sí. Pero es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Pues háblenle a Nani para que venga entonces. Señorita Creepy, ¿qué tal? Estoy revisando YouTube y no puedo creer lo que acabo de ver. Un video de Dross con las 7 predicciones de los Simpsons que se hicieron realidad. Chale. Bueno, no sé qué podía esperar. Muy bien. Ahora vamos a... Les voy a mostrar Solaris. This is one steep bill, but it's worth it. Muy bien, ahora les voy a mostrar Solaris. Y... Y luego ya hacemos todas las misiones del camino difícil. Good luck. Dice, jaja, le tienes envidia a Dross. ¿Cómo te atreves? Barrios dice, jaja, las views de algún lado las tiene que sacar. Sus temas usualmente son desmotizados y pierde el alcance.
Aunque estuvieran desmonetizados, las visitas aún generan dinero. No tanto como si pudiera tenerlos desmonetizados. Pero sí generan dinero. Y si hablamos de Dross, pues cómo va a ganar dinero. O sea, tiene un buen de reproducciones siempre, siempre. Casi cada que saca video, se posiciona en tendencias. Entonces, aunque sea un video menor de 10 minutos y esté en amarillo, es decir, que no pueda ser apto para todos los anunciantes, aún así es ridículo lo que puede ganar dinero. No es así una millonada, obviamente, pero sí genera dinero. Ahora, ni se diga de los videos que duran más de 10 minutos y que no están en amarillo. Y como digo, aunque estuvieran en amarillo. ¡Shit! Mariel, vaya, se va, ok, adiós. No puede ser, transmisión de Price, que se casi viene de Dios. Ah, no, no es cierto, no tengo que salvar a Falco. Tengo que dejar que lo mate. Lo siento, Falco, perdóname. I'm sorry. Oh man, I'm gonna have to back off. Bien, ahora, ¿qué les iba a decir? Ya se me olvidó. No sé, pero... O sea, sí me gustan algunos videos de Dross, ya lo he dicho muchas veces, pero es que a veces saco unos temas que, Dios mío, qué ridículo es. Pero lo entiendo. Yo sé que no es tanto por sacar dinero y... Bueno, al menos así espero, porque de Dross... Sí lo creo capaz. Sí, no, porque él tiene un horario ya que se estableció él mismo y ya no se puede... Ya no se puede echar para atrás. Eso es lo malo de poner horarios, que cuando pones uno y eres un canal grande, la gente va a esperar esos videos siempre en dicho horario, dichos días. Y si tú les fallas, pierdes visitas. No puedes fallarle a la gente si eres grande y tienes... O sea, sí, yo sé que de eso vive y por eso lo hace por dinero, pero una cosa es hacerlo así por eso, porque trabajas, y otra cosa es como por sacar cualquier cosa para jalar dinero. No sé si me entiendo, si me estoy dando a entender. En fin... You're becoming more like your father. No puedo exigirle a alguien que haga videos más serios o que haga un trabajo más perro o que no hable de temas tan ridículos a alguien que siempre se ha dedicado a eso. Me enojaría si, no sé, ¿cómo decirlo? Tal vez me enojaría si Ciudadano Z, por ejemplo, de repente comenzara a hacer clickbait y hiciera temas así. Ahí sí sería decepcionante porque es así como que chale, o sea, antes tú hacías lo que te gustaba y no importaba lo demás. Pero ahora con tal de jalar gente hace eso. Dross... siempre ha tocado temas que son, pues, un poco polémicos a veces y que son a veces bien ridículos. Pero si te pones a pensar en que Dross siempre ha sido así, entonces no es así como que decepcionante o es algo que no te esperas. Pero sí es como chale, otra vez, para mí. Es como si me quejara de que Creepypastas Everywhere habló de Momo. Que, nota, muy importante, no estoy seguro si ha hablado de Momo, pero conociendo ese canal no me sorprendería en lo absoluto. De hecho, se me haría raro que no lo hiciera. Don't mess up that R-way. It's quiet. Too quiet. Be careful, it's a trap.
Use bombs wisely. ¿Quién es Momo? Ah, bueno, te lo dejo de tarea. Ice Shield. Aguanta, aguanta. ¡Ay, no me salió! Iniciativa de sí, pero el buen Prey te dejó tu tarea. Use the boost to get through. Location confirmed. Thank you, supply. One gap, boss! Ah, maldito, me hicieron perder mi bomba. Ahora, aquí hay un camino secreto, por cierto, que es si utilizamos esas cosas azules de ahí. Pero ¿a dónde me llevaba eso? No me acuerdo, pero lo vamos a hacer ya que estamos aquí, ya que les dije que les iba a mostrar todas las rutas posibles. Ok. Ya me equivoqué. Oh, bien. Tendría que volver a repetir la misión. ¿Por qué en este juego no existen los humanos? No tengo idea. ¿Te vas con Bill? Let's see what you've got. That shield is absorbing the laser. Good going, Buck. You're more cunning than I thought. I've underestimated you. Oh, fuck. How about this? Ya que tiene con la nave madriza. no se burlen, podrían tener un hijo como yo. Ay, no le atino. Ah,
I'm no match for you. I admit defeat. No comento mucho, pero aquí estoy oyendo. Muy bien. If this does not work... I can't believe I lost to this scum! Sorry to jet, but I'm in a hurry. All aircraft report. I'm fine. I've taken a few hits, but I'm okay. Maintenance complete on Falco's ship. Muy bien, entonces vamos a ir a Solaris, ya que no me salió el truco ese loco. Ahora sí derrotaremos a Star Wolf por completo y salvar la base. Recover our base from... ¡Ay! Hey, Einstein, I'm on your side. You're not getting away that easy. Take care of the guy behind me, Fox. Come on, just a piece. I mean, chavos, estos tipos. I won't let you get away from me. ¿Dónde estás? A ver. Tiene un poco de stream en tu lag. No es mi internet. No me sorprendería que fuera yo, Ah, muy Pepe. Fuck, get this guy off me. Es que tienes a nadie atrás. Voy a comer, ya vuelvo. Ok. Ustedes comen muy tarde. Why are ships coming out of the base? A bomb has been planted at the base. Jeez. Can anyone take care of it? Can't let you do that. Andros has ordered us to take you down. Happy! Long time no see! ¿Por qué siempre tiene que ganar Fox? Que es bueno, puede ganar los malos en alguna ocasión. Pues Fox, pues es un mercenario en realidad. No es, forma parte del ejército de Cornelia. Es un mercenario independiente. Y ¿cómo se llama? El ejército de Cornelia lo contrata porque es muy bueno. Y van perdiendo en la guerra. You're not as tough as I thought. You'll be seeing your dad soon, Fox. Take care of the guy behind me, Fox! Go away. Your father helped me like that, too! What the heck? Yes, he is. Shoot! He's right behind me! Come on, little man! Shoot! Hey, Einstein, I'm on your... Come to Leandros! You're not so tough. Shoot! He's right behind you. You're mine. Gee, I've been. Bye. Location confirmed. Pending supplies. ¿Dónde está el otro? Can't be happening. What the? There's one more to go. ¿Dónde está esto?
Wolf. ¿Dónde está? ¿Está detrás de mí? Ahí estás. Vale, maldito. Knock it off, Fox. Perdón. Danger. 1 minute to explosion. What? Let's take care of these guys first. I can't move. Listo. I'll take care of the bomb now. Yeah, ahora sí salvamos la base. All aircraft report. Hey, we made it! Fox, take it easy. That was a close call, Fox. Falco casi se muere. Ahora... lo que voy a hacer es ir al sector X y de ahí usar el camino secreto para ir al sector Z. Bueno, es cierto, primero tenemos que ir a Solaris, es verdad. Entonces vamos a Solaris para que también lo conozcan. Solar, perdón. Esa área es un horno. No vayas a quemar ese Arwing. Sé razonable, Fox. Seré cuidadoso. Sí me pregunté qué eran esas cosas. ¿Son como gusanos de lava o algo así? Porque la lava no hace eso. El Arwing puede que no lo logre. Este bebé puede soportar temperaturas de hasta 9000 grados. No, no, es muy bajo, muy abajo. Tu nave podrá, no podrá soportarlo. Pues. ¡Dispara las rocas! Eso es para mantener nuestra vida lo más arriba posible. Oh, qué pegados. Ya se va este Pepe porque lo dejamos muy débil de la misión pasada. También falta. ¡Órale, Sleepy Menso! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, shit! Location confirmed. Sending supplies. Thank you.
encantan las explosiones de esas bombas. Y esa cosa también está bien chida. Una mantis de fuego, de lava. Data analysis complete. Here it comes. Le rompes un brazo, le sale como sangre, pero es lava y se ve muy cool. Oh shit. ¿Cuántas rutas tiene este juego? Porque has cruzado varias veces, Brian. Tiene... podría decirse que tiene... dos. La fácil y la difícil. Aunque hay unos... planetas en medio y rutas secretas que puedes tomar. ¡Oh, shit! Dice Barrios, es de las primeras veces que veo que se mueren todos menos Sleepy. Y el Fox bien creído, volando bien abajo en la lava. Pipu piruriuritu. Y ahora vamos a Macbeth. Pero en realidad no. Lo que vamos a hacer ahora va a ser reiniciar el juego para ir al campo de asteroides, sacar la ruta secreta. Luego la ruta secreta del sector X. Luego ir a Katina, pero sí vencer al ovni ese loco. Y luego ya seguimos la ruta difícil. ¿Sale? Vamos a hacer otra pequeña pausa.